su nombre, hágame por favor. Jack Gelber, could I ask a question in English? It's all right? No, puede hacer. Yes, yes. Okay, go on. Why is it that if the Cuban Revolution is a total revolution, they have to resort to an archaic form of discussion such as a round table and treat us to an impotent discussion of issues that I'm well informed about and most of the public here is well informed about, when there could be another more revolutionary way to reach a whole audience like this? Jack Gelber plantea que siendo la revolución cubana una revolución original, ¿por qué recurre a métodos convencionales como son las mesas redondas y por qué no desarrolla un método más dinámico de establecer una relación entre el panel y el público? No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo, todo. ¿Y tú qué haces aquí abajo, Sergio? ¿Qué significa todo esto? Tú no tienes nada que ver con esa gente. Estás solo. En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente, tu trabajo, tu mujer? No eres nada. Nada, estás muerto. Ahora empieza, Sergio, tu destrucción final.